Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos de multithreading y de scroll view. Trabajando con tareas en segundo plano, también conocido como multithreading. iOS nos ofrece mecanismos para trabajar con tareas en segundo plano desde sus inicios, pero es en la versión 4 del sistema operativo cuando se incorpora Grand Central Dispatch, que nos va a permitir lidiar con aplicaciones multihilo de forma mucho más sencilla y controlada. GDC o Grand Central Dispatch nos va a permitir, entre otras cosas, ejecutar varias tareas al mismo tiempo de forma controlada y sencilla. Cuando hablo de una tarea, me refiero a un grupo de instrucciones determinadas. Los sistemas operativos actuales y entre ellos el propio iOS son capaces de ejecutar o simular la ejecución de varias tareas al mismo tiempo. El iPhone 4S, el iPad y el iPad del año 2012 disponen de dos núcleos en el procesador. En teoría, dichos dispositivos son capaces de ejecutar dos tareas, una para cada núcleo, de forma simultánea. Dichas tareas se ejecutan en hilos o threads separados. Un hilo es un subproceso de nuestra aplicación que se ejecuta de forma aparentemente simultánea con otros subprocesos. La ejecución simultánea de hilos se conoce como concurrencia. Los dispositivos iOS anteriores como el iPhone 4 o el iPhone 3G disponen solamente de un núcleo. También eran capaces de ejecutar aplicaciones multihilo, pero esto lo hacía el sistema creando una ilusión de que las tareas se ejecutaban todas a la vez. Por ejemplo, podemos estar descargando un archivo de internet mientras escuchamos música o leemos un libro. Lo cierto es que el sistema ejecuta una pequeña porción de código de una tarea, luego otra porción de otra tarea, luego otra y así sucesivamente. Los procesos actuales son tan rápidos y están tan optimizados para la ejecución de aplicaciones multihilo que consiguen hacernos creer que las tareas se ejecutan realmente de manera simultánea. El main thread o hilo principal. Todo nuestro código se ejecuta en un hilo o en otro, siempre. Lo habitual es que nuestro código corre en el mismo hilo desde el que fue llamado. Normalmente nuestro código es llamado por medio de eventos, como cuando la aplicación ha terminado de cargarse, el usuario ha pulsado un botón, la vista ha desaparecido de la pantalla, entre cualquier otro evento. Estos eventos suelen dispararse desde el hilo principal de nuestra aplicación, y por tanto, el código que se ejecuta en respuesta a dichos eventos corre sobre dicho hilo principal. Una de las características más importantes del hilo principal es que es el hilo de la interfaz gráfica. El hilo principal es el hilo en el que se reciben los eventos de interacción iniciados por parte del usuario. Además, cuando nuestro código necesita interactuar con la interfaz, debe hacerlo desde el hilo principal. En realidad, lo habitual es que trabajemos sobre el hilo principal sin ni siquiera darnos cuenta, salvo que lo indiquemos de forma explícita. Lo normal es que nuestro código corra siempre sobre el hilo principal. Para tareas normales, obviamos por completo el hecho de que estamos trabajando con hilos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestro código necesita realizar alguna tarea que lleve un tiempo considerable en ser completada? En estos casos, necesitamos ejecutar dicha tarea en segundo plano, es decir, en un hilo diferente a nuestro hilo principal. Dispatch queue o colas de expedición. Cuando queremos que una tarea, es decir, un bloque de instrucciones, se ejecute en un hilo diferente del principal, asignamos dicha tarea a una cola. Una cola es una estructura que se encarga de gestionar las tareas que le asignamos en orden FIFO, es decir, se procesan en el orden en el que llegan, aunque posteriormente puede darse el caso de que algunas tareas terminen su ejecución antes que otras. Las diferentes tareas se ejecutan en diferentes hilos y estos hilos son gestionados por la cola, por lo cual es una gran comodidad para nosotros. Partiendo del hecho de que las colas gestionan las tareas que les asignamos encargándose por su cuenta del trabajo con hilos, podemos clasificar dichas colas en tres tipos distintos. La primera son colas en serie o serial queues, también conocidas como private dispatch queues. Ejecutan ta una tarea detrás de otra en el orden en que son añadidas a la cola. Podemos crear tantas colas en esta serie como necesitemos. Este tipo de colas son muy útiles cuando el resultado de una tarea es necesario para la ejecución de la siguiente. También tenemos las colas concurrentes o Global Dispatch Queues. Ejecutan a varias tareas en forma simultánea.
No podemos crear colas concurrentes por nosotros mismos. En su lugar, debemos utilizar las tres colas globales que el sistema pone a nuestra disposición: Dispatch Queue Priority High, Dispatch Queue Priority Low y Dispatch Queue Priority Default. El tercer tipo de cola que tenemos son las colas principales o Main Queue. Se trata de una cola disponible en forma global que ejecuta las tareas que le asignamos en el hilo principal de la aplicación. Cuando estemos trabajando con una cola secundaria y necesitemos realizar alguna tarea en el hilo principal, como por ejemplo interactuar con el código de las vistas, haremos uso de esta cola. UI ScrollView. La clase UI ScrollView proporciona soporte para la visualización de contenido que es más grande que el tamaño de la ventana de la aplicación. Permite a los usuarios desplazarse dentro de ese contenido haciendo gestos como el de deslizar y para acceder y volver a las partes del contenido haciendo un gesto de pellizco. UI ScrollView es una superclase de varias clases del UI Kit, incluyendo UI TableView y UI TextView, las cuales veremos en sesiones posteriores. La idea central de un objeto UI ScrollView es que es una vista cuyo origen es ajustable en la vista del contenido. Sujeta el contenido a su marco superior, que por lo general, pero no necesariamente, coincide con el de la ventana principal de la aplicación. Una vista de desplazamiento realiza el seguimiento del movimiento de los dedos y ajusta el origen de la vista. La clase UI ScrollView puede tener un delegado que debe adoptar el protocolo UI ScrollView Delegate. Para poder realizar las acciones de zoom y paneo para trabajar adecuadamente, el delegado debe implementar tanto el método View for Zooming in ScrollView y ScrollView Did and Zooming, indicando el máximo y el mínimo de escalamiento de zoom con los atributos Maximum Zoom Escalate y Minimum Zoom Escalate, respectivamente. Estos valores deben ser forzosamente diferentes. Vamos a iniciar con nuestro ejercicio práctico para ejemplificar lo que es el uso de Multitrading y ScrollView. Vamos a iniciar un nuevo proyecto en Xcode, nuevamente va a ser un Single View Application. Vamos a darle un nombre. Nuevamente va a ser únicamente para dispositivos iPhone, el lenguaje va a ser Objective-C y los demás datos, como es costumbre, los dejamos como nosotros lo hayamos configurado desde un inicio. Vamos a indicar en dónde va a ser guardado nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos nuestro proyecto creado, vamos a modificar en primer lugar el archivo Storyboard. Vamos a definir cuál va a ser la interfaz de nuestra aplicación. Vamos a mover también los App Delegate. Una vez abierto el archivo Storyboard, pasamos nuestro ViewController principal a un dispositivo o un tamaño para un iPhone. Y lo que vamos a hacer a continuación es agregar un Navigation Controller. Recordando un poco los capítulos anteriores, recordemos que para que pueda haber múltiples MVC dentro de mi aplicación y poder determinar diferentes vistas y que exista una navegación entre estas vistas, nosotros debemos agregar un Navigation Controller. Recordemos que hay dos formas. La primera es buscar desde la paleta de objetos el Navigation Controller y arrastrarlo, lo cual trae consigo un elemento también de tipo TableView. O la otra es agregándolo directamente desde el menú de Navigate. Perdón, Editor. En esta sección tenemos la opción de Embedding, en el cual seleccionando nuestro primer storyboard, perdón, nuestro primer View Controller, al cual le queremos añadir el Navigation Controller, lo que tenemos que hacer es agregar un Navigation Controller o seleccionar la opción de Navigation Controller.
De esta manera, de manera se se agrega agrega de de manera manera automática automática nuestro nuestro Navigation Navigation Controller Controller sin la sin la necesidad necesidad de de agregar agregar otros otros elementos elementos que que quizá quizá no no necesitemos necesitemos en en este este momento momento y y tener tener que que estar estar eliminando eliminando y y volviendo volviendo a a acomodar. acomodar. Incluso Incluso en en esta esta parte parte ya ya también también se se agregó agregó nuestro nuestro Segway Segway de de navegación, navegación, el el cual cual marca marca el el Navigation Navigation Controller Controller e e indica indica cuál cuál va va a a ser ser el el View View Controller Controller con con el el cual cual se se va va a a iniciar iniciar la la aplicación. aplicación. También También se se modifica modifica el el Segway Segway principal principal para para poder poder indicar indicar que que aquí aquí comienza comienza la la navegación navegación de de toda toda la la aplicación aplicación de de manera manera general. general. Bien, Bien, en en la la parte parte de de arriba arriba recordemos recordemos que que al al incorporar incorporar un un Navigation Navigation Controller Controller también también se se incorpora incorpora una una barra barra de de título. título. Vamos Vamos a a ponerle ponerle el el mismo mismo nombre nombre que que la la aplicación. aplicación. Vamos Vamos a a agregar agregar ahora ahora de de nuestra nuestra paleta paleta de de objetos objetos otros otros elementos elementos muy muy comunes comunes de de utilizar, utilizar, que que son son los los elementos elementos boot. boot. Vamos Vamos a a agregar agregar tres tres botones. botones. No No hay hay que que acomodarlos acomodarlos ahorita, ahorita, ya ya que que al al momento momento de de agregar agregar texto, texto, esto esto cambiará. cambiará. Vamos Vamos a a agregarle agregarle un un texto texto a a cada cada uno uno de de los los botones. botones. Este Este texto texto o o este este título título me me va va a a indicar indicar un un tipo tipo de de imagen imagen que que yo yo voy voy a a poder poder mostrar. mostrar. ¿De ¿De qué qué se se va va a a tratar tratar esta esta aplicación? aplicación? Bueno, Bueno, vamos vamos comentando comentando un un poco. poco. Mi Mi aplicación aplicación me me va va a a permitir permitir mostrar mostrar en en una una actividad actividad o o en en un un View View Controller Controller diferente diferente o o en en una una pantalla pantalla diferente diferente ciertas ciertas imágenes imágenes las las cuales cuales van van a a ser ser descargadas descargadas desde desde la la página página de de Apple, Apple, preferentemente preferentemente desde desde estas estas páginas, páginas, desde desde esta esta página. página. Realmente Realmente se se puede puede utilizar utilizar cualquier cualquier imagen, imagen, solo solo que que como como vamos vamos a a ver ver en en un un momento, momento, estas estas tienen tienen una una característica característica muy muy especial especial y y es es que que me me van van a a permitir permitir hacer hacer tanto tanto scroll scroll como como zoom zoom a a la la imagen. imagen. Esto Esto nosotros nosotros lo lo vamos vamos a a programar programar y y bueno, bueno, posteriormente posteriormente vamos vamos a a descargarlo descargarlo en en un un hilo hilo secundario. secundario. Una Una vez vez que que ya ya tenemos tenemos nuestras nuestras tres, tres, nuestros nuestros tres tres botones botones alineados alineados y y con con sus sus nombres nombres en en nuestro nuestro primer primer View View Controller, Controller, vamos vamos a a agregar agregar un un View View Controller Controller extra. extra. Un Un View View Controller Controller normal, normal, simple, simple, es es el el primero primero que que tenemos tenemos en en nuestra nuestra paleta paleta de de objetos. objetos. Lo Lo arrastramos, arrastramos, lo lo acomodamos acomodamos y y vamos vamos a a agregar agregar ahora ahora elementos elementos Segway Segway de de nuestros nuestros botones botones a a nuestro nuestro siguiente siguiente View View Controller. Controller. Este Este View View Controller, Controller, recordemos, recordemos, hasta hasta el el momento momento no no tiene tiene asignada asignada ninguna ninguna clase, clase, por por lo lo que que más más adelante adelante vamos vamos a a necesitar necesitar agregar agregar otra otra clase clase más, más, tanto tanto cabecera cabecera como como de de implementación, implementación, a a nuestro nuestro proyecto proyecto para para poder poder asignárselo asignárselo a a este este View View Controller. Controller. Vamos, Vamos, como como comentaba, comentaba, a a realizar realizar estos estos SIGs. SIGs. Recordemos Recordemos que que únicamente únicamente es es con con la la tecla tecla de de control, control, presionando presionando la la tecla tecla de de control control y y arrastrando arrastrando el el botón botón como como si si quisiéramos quisiéramos unir. unir. Vamos Vamos a a seleccionar, seleccionar, en en este este caso, caso, el el tipo tipo de de Action Action SIG. SIG. También También podemos podemos utilizar utilizar los los de de No No Adapted, Adapted, los los de de tipo tipo Push, Push, pero pero en en esta esta ocasión ocasión vamos vamos a a seleccionar seleccionar los los SIG SIG de de tipo tipo Show. Show. Podemos, Podemos, al al momento momento de de seleccionar seleccionar el el SIG SIG e e irnos irnos a a nuestra nuestra sección sección de de Attribute Inspector, Inspector, poder poder darle darle un un identifier. identifier. Recordemos Recordemos que que los los SIG SIG son son prácticamente prácticamente obligatorios obligatorios que que tengan tengan un un identificador identificador con con el el cual cual vamos vamos a a estar estar trabajando. trabajando. De De momento momento vamos vamos a a dejarlo dejarlo sin sin identificador identificador una una vez vez que que tengamos tengamos los los tres tres SIGs SIGs unidos unidos o o los los tres tres SIGs SIGs creados. creados. Vamos Vamos a a indicar indicar qué qué tipo tipo o o cuál cuál va va a a ser ser el el identificador identificador de de este este SIG SIG para para nosotros nosotros poderlo poderlo utilizar utilizar dentro dentro de de nuestra nuestra clase clase View View Controller. Controller. En En esta esta parte parte la la vamos vamos a a dejar dejar así así por por el el momento. momento. Así Así como como hicimos hicimos con con el el SIG SIG para para el el botón botón de de Flower, Flower, vamos vamos a a hacer hacer con con el el botón botón de de Paper. Paper. Y el El de de Jellyfish. Jellyfish. Muy Muy bien. bien. Ahora Ahora que que ya ya tenemos tenemos nuestros nuestros tres tres SIGs, SIGs, ahora ahora sí sí vamos vamos a a darle darle un un nombre nombre a a cada cada uno uno de de ellos. ellos.
tomando como base, base, en en este este caso, caso, una una de de las las páginas páginas de de iOS. iOS, Aquí aquí lo lo tenemos. tenemos, La la dirección dirección que que más más adelante adelante la la vamos vamos a a necesitar necesitar es es image.apple.com, image.apple.com, B, B, diagonal diagonal iPhone iPhone guión guión 5S, 5S, diagonal diagonal Gallery, Gallery, diagonal diagonal A, A, diagonal diagonal Image, Image, diagonal diagonal Download, Download, diagonal. diagonal. Y Y este este es es el el nombre nombre que que nosotros nosotros vamos vamos a a darle darle al al SIG. SIG. Foto, Foto, guión guión bajo bajo y y un un número. número. La La extensión extensión JPG. JPG. Vamos Vamos a a dejar dejar este link para más adelante. Vamos a poner el identificador foto 1, el del primer botón, el de Flow. Este va a tener el identificador de foto 2 y foto 3. Esos son los tres identificadores que le vamos a dar a nuestro SIG. Bien, ahora vamos a trabajar con el siguiente View Controller. El siguiente View Controller va a tener dos elementos con los cuales vamos a estar trabajando y que quizá de momento no lo vamos a poder apreciar, ya que lo único que vamos a hacer es agregar la imagen, pero posteriormente lo vamos a utilizar. El primero de ellos va a ser un scroll. También vamos a hacer uso de un elemento Activity Indicator View, el cual me va a permitir agregar un indicador para poder decirle al usuario que estamos realizando una acción, en este caso va a ser la de cargar una imagen, y que éste se entere que la aplicación está trabajando en ejecutar una tarea en segundo plano o incluso en primer plano. Vamos a buscar dentro de nuestra paleta de objetos el Scroll View. Recordemos que siempre tenemos a nuestra disposición el buscador de la parte inferior. Aquí está, con el simple hecho de agregar la palabra scroll, tenemos disponible o tenemos la opción de poder buscar este elemento. Vamos a arrastrar nuestro scroll view. En el interior de nuestro view controller, siempre cuidando que quede centrado. Si en algún momento no queda centrado este scroll view, entonces tenemos también la opción de poder modificar su tamaño. Aquí está. Y vamos a buscar ahora el Activity Indicator. Aquí lo tenemos. Vamos de igual forma a arrastrarlo. Vamos a tratar de momento que aparezca en cualquiera de los elementos, ya que posteriormente o en un momento más vamos a modificar sus propiedades y va a cambiar pues su tamaño. Vamos a abrir también la sección de documentos offline. Aquí podemos ver cómo nuestro Activity Indicator ha quedado incluido o dentro de mi Scroll View. Yo no requiero que el Activity Indicator se encuentre dentro del Scroll View. Vamos a sacarlo únicamente arrastrando este Activity Indicator a la parte superior. Como podemos ver ahora ya no está incluido, aunque dentro de nuestro View Controller aparentemente sigue estando de la misma forma. Esto no es así. Vamos a subir ahora el Scroll View. Quiero que en primer nivel se encuentre el Scroll View y posteriormente el indicador de mi actividad que se está realizando algo en segundo plano. Ahora vamos a modificar las propiedades de este indicador. Lo podemos hacer seleccionándolo directamente desde aquí o buscándolo en esta parte de nuestras escenas. Y una vez seleccionado, vamos a ir en esta sección y vamos a cambiar, por ejemplo, el estilo con el cual se está mostrando. Tenemos dos tipos de estilos, el gris o que normalmente viene por default, un indicador blanco que lo único que hace es cambiar su color y un indicador blanco pero más grande. Este es el motivo por el cual les comentaba que no lo centráramos, ya que íbamos a necesitar modificar por ahí su tamaño. Nuevamente podemos ver cómo quizá en ocasiones vuelve a incluirse dentro del Scroll View y esto es porque modificó una de sus propiedades. Lo volvemos a sacar de este elemento.
y ahora sí ya lo tenemos adecuadamente. También cambió su nombre. Nosotros no hicimos esto por cambiarle su identificador o el nombre por default, simplemente al elegir el estilo, ahora ya no es un Activity Indicator normal, ahora es un Large Wide Activity Indicator. Si no nos gusta el color blanco que muestra este indicador, lo más recomendable sería cambiar su color. Podemos hacerlo desde la propiedad Color y cambiándolo a un color un poco más llamativo. Bien, de momento este está bien para poder identificar el indicador. Otra de las propiedades que podemos nosotros cambiar de nuestro indicador es si va a iniciar con una animación y si este va a ser oculto o se va a ocultar al momento de que termine de realizar alguna acción o realizar la demostración de una acción de carga. Debajo de las propiedades Style y Color tenemos los atributos Animating y Haste with Stopped. Estos dos elementos vamos a seleccionarlos en este momento. El primero me va a permitir indicar que mi indicador, el cual he agregado a mi View Controller, va a iniciar o va a tener una animación. La animación, ¿cuál va a ser? Únicamente de spinner, de estar corriendo y poder recorrer de manera continua todas las líneas que tiene marcadas. La segunda propiedad me va a permitir indicar que cuando este Activity Indicator sea detenido desde el código, se oculte automáticamente, es decir, ya no sea visible dentro de mi interfaz. Los demás atributos vamos a dejarlos así, de hecho no son muchos, son atributos de que se pueden visualizar o se pueden tener en la vista. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva clase, la clase que me va a poder vincular, que me va a permitir vincular mi View Controller y darle una funcionalidad. Para esto vamos a abrir nuestro panel lateral izquierdo. Recordemos que debemos tener seleccionado la carpeta del nombre del proyecto, no el nombre del proyecto en sí, porque entonces crearía las clases fuera de este elemento. Y teniendo este seleccionado, bueno, vamos a agregar un nuevo archivo. Vamos a seleccionar Cocoa Touch Class. El nombre va a ser Image View Control. Mi clase ImageViewController, como su nombre lo indica, va a heredar de UIViewController. El tipo de dispositivo para el cual va a ser, bueno, va a ser iPhone y el lenguaje es Objective-C. Hay que tener en ocasiones especial cuidado al seleccionar la clase padre de la clase que estamos creando, debido a que en ocasiones agrega también texto extra en esta parte. Ahorita no lo ha hecho, pero podemos encontrarnos el caso de que al momento de seleccionar el tipo de clase padre aparezca de esta forma. Y bueno, estaría, no causa ningún problema ya que únicamente es el nombre de la clase que estamos creando, pero pues hace el nombre del archivo muy grande. Y obviamente ya no va a ser referencia a lo que nosotros queremos. Vamos a acomodar únicamente estos elementos para que se encuentren más cerca de todos los demás. Y ahora vamos a pasar a nuestra vista de Assistant Editor para poder agregar los elementos que tenemos en este momento en nuestra interfaz. Dentro del primer View Controller nosotros no vamos a necesitar agregar absolutamente nada, es decir, estos tres botones ya están vinculados gracias a sus SIGs,
Por lo tanto, este ViewController no va a necesitar crear propiedades. Lo único que vamos a hacer aquí en este caso es eliminar el método DidReceiveMemoryWarning, eliminar por aquí algún comentario que tengamos, y más adelante nosotros vamos a, una vez que tengamos vinculado ya los elementos UIView que hemos agregado en este ViewController, vamos a necesitar implementar un método sobrescrito llamado prepareForSeed. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Recordemos que en el primer ejercicio práctico utilizamos prepareForSeed para poder cambiar de escena en mi aplicación y enviarle información, es decir, preparar la siguiente, el siguiente ViewController para que pueda ser mostrado adecuadamente. Bien, ahora vamos a agregar estos elementos. Ah, ok, como no hemos asignado una clase a este ViewController que tenemos aquí, entonces al momento de presionarlo nos aparece otra clase completamente diferente llamada UIViewController, que es la clase base con la cual fue creado. Para poder asignar la clase, lo único que tenemos que hacer es desplegar nuestro panel derecho de atributos y teniendo seleccionado el ViewController, recordemos que esto es con el marco azul. Si no aparece este pequeño marco azul en esta parte, quiere decir que no está siendo seleccionado. Y en la sección de Identity Inspector vamos a agregar el nombre de la clase que acabamos de crear, la clase ImageViewController. Nuevamente reitero, para poder asignar adecuadamente este nombre debemos dar Enter y de esta manera, bueno, vemos cómo ya aparece en esta parte. Si queremos verificar, lo único que tenemos que hacer es dar clic en esta flecha gris con blanco. Bien, dentro de nuestra clase cabecera vamos a necesitar crear una propiedad pública con la cual otros elementos, otras clases puedan interactuar con la clase ImageViewController. Esta propiedad va a ser de tipo NSURL. Vamos a desplegar un poco más esta sección. Aquí tenemos nuestra propiedad. Y posteriormente, ahora sí podemos pasar a la implementación. Recordemos que si no necesitamos alguno de estos métodos, lo podemos borrar. Yo recomiendo borrar DidReceiveMemoryWarning en este momento. Y aunque sí se trata de una navegación entre elementos ViewController, entre MVCs, en este caso ya no vamos a necesitar el método prepareForSeed. Donde sí lo vamos a requerir es en la clase ViewController que se creó al inicio. Este es ImageViewController. Por lo tanto, podemos eliminarlo o incluso podemos copiar esta sección a la otra clase para ya tenerla preparada. En esta parte, lo primero que vamos a definir son cuatro propiedades. Dos de estas propiedades nosotros las vamos a utilizar para poder incluir la imagen dentro de mi interfaz de usuario y las otras dos van a ser el elemento scroll view y el elemento spin activity indicator. Vamos a crear primero las que no requieren una vinculación. La primera es un objeto o una referencia objeto de tipo image view, UI image view. Un elemento UI image view me va a permitir agregar una imagen para poder ser mostrado, es decir, este UI Image View únicamente es la superficie en la cual se mostrará un objeto Image, y este es el segundo que vamos a crear. El UI Image me va a permitir indicarle un elemento imagen, el cual va a ser mostrado posteriormente en el Image View. Vamos ahora a vincular nuestras dos propiedades que tenemos en nuestro storyboard, nuestros dos elementos view. Si por algún motivo al momento de seleccionarlos no nos permite, siempre tenemos la opción de outline, documents outline.
Lo único que tenemos que hacer de igual forma es control y arrastrar a este primer elemento que es el scroll view. Es de tipo UI scroll view, por lo tanto vamos a llamarle scroll view. Realizamos la conexión y el activity indicator de igual forma. Solo que a este le vamos a poner spin. Bien. Podemos cerrar esta parte. Ya tenemos nuestras cuatro propiedades y vamos a empezar con la implementación del código para, en primer lugar, únicamente visualizar imágenes. Más adelante vamos a hacer uso de estos dos. Únicamente vamos a definir lo necesario para que pueda visualizarse adecuadamente. Dentro de la implementación y dentro del método viewDidLoad, vamos a crear la instancia de cada uno de estos elementos y vamos a asignarles ciertas propiedades. A nuestro scroll view de momento lo vamos a remover de nuestra vista superior. Para esto tenemos el método remove from super view. Aunque lo tengamos dentro de nuestro view controller, como no vamos a utilizarlo de momento, pero lo necesitamos para posteriores pasos, lo único que hacemos es removerlo. De igual forma vamos a remover el spinner con el mismo método remove from super view. Vamos a asignar ahora nuestro image view a la vista padre, que es decir, todo el elemento view que tenemos dentro de nuestro view controller. Como pueden notar, aquí yo no tengo ninguna propiedad llamada view, sin embargo, la clase viewController ya incluye una por default, que es la clase o el view padre de todo lo que nosotros estamos anidando. Y el método contrario, remove from super view, es add subview, el cual lo único que tenemos que indicarle es la subvista que queremos agregar. La subvista va a ser el image view. El image view, aunque posteriormente vamos a hacer uso del scroll view, lo vamos a seguir necesitando, eso no va a cambiar. Ahora vamos a crear los métodos get de los elementos image view y image. Aquí los tenemos, los métodos get de cada una de estas propiedades. También vamos a necesitar crear el método set del objeto image.
Y aunque no vamos a necesitar de momento, bien, aquí esta palabra nueva, y aunque como comentaba no vamos a necesitar de momento utilizar el método ScrollView, la propiedad de ScrollView mejor dicho, también vamos a crear su método set. Y también vamos a definir el comportamiento del método o de la propiedad URL que tenemos en el archivo de cabecera. Vamos a crear también su método set. Más adelante vamos a crear otro método el cual me permita descargar la imagen la cual estemos seleccionando de los botones, pero en segundo plano. En esta primera etapa de la aplicación únicamente lo vamos a descargar en primer plano. Bien, vamos a empezar a agregar líneas de código a los métodos set y get de nuestras propiedades. Como ya es costumbre en este caso, lo que primero que tenemos que hacer es poder identificar si nuestros elementos han sido instanciados anteriormente y si no es así, nosotros crearlos por primera vez. La propiedad de ImageView no tiene mayor problema. Se inicializa de manera normal con AllocInit. Nuestra propiedad de image aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta es que bueno, se debe retornar el objeto imagen, pero el que se encuentra en ese momento dentro del image view. Para eso tomamos su propiedad image del objeto image view y es el elemento que retornamos. Para el set image lo único que vamos a hacer es incorporar la imagen que está entrando a la propiedad image de nuestro ImageView. Bien, aquí bueno, podemos notar de hecho antes de seguir con las líneas que en este caso tenemos tanto el método set y el método get de la propiedad image. Sin embargo, nosotros no estamos definiendo dentro de la sección de implementación el synthesize de la propiedad image. Esto es debido a que en el método get realmente no estamos instanciando el image. Nosotros estamos obteniendo el image o la propiedad o un elemento yImage de nuestro ImageView. Por lo tanto, si no se requiere la instanciación, simplemente estamos obteniendo este elemento de otra propiedad ya definida, por lo que no requiere el synthesize de la propiedad image por lo y mucho menos utilizar el guión bajo image que estamos acostumbrados a utilizar de esta manera. No podemos utilizarlo ya que no está definido. Bien, continuemos con set image. Dentro de set image también vamos a indicarle, vamos a actualizar el tamaño de nuestra interfaz o de nuestra pantalla. Esto mediante el método sizeToFit. Es de image y uno de image. Bien, como comentaba, aunque el scroll view no lo estamos utilizando, de una vez vamos a crear su instancia
aquí lo que estamos haciendo es darle a nuestro scroll view el tamaño de la imagen que estamos obteniendo en este momento desde internet. Si se tiene una imagen, entonces el scroll view tomará este tamaño, el tamaño del objeto image. Si no se tiene, entonces este scroll view se mandará a la posición 0 de nuestra pantalla. Bien, esto en el método setScrollView no va a ser lo único que vamos a necesitar. Vamos a pues obtenerlo más adelante, vamos a modificarlo más adelante para obtener un scrollview mucho más completo y que nos permita hacer un zoom a través del método pinch dentro de la pantalla y además que me permita hacer el scroll propio de un scrollview. Ahora, dentro del método setImageURL, cada vez que cambie esta propiedad, lo que nosotros vamos a hacer es descargar de internet la imagen que tenemos en este caso o que hace referencia. Por ejemplo, si aquí cambiamos al foto 2, aquí tenemos la imagen de paper, y la foto 3 hace referencia a una medusa. La característica que comentaba al inicio de este video y por la cual se recomienda que utilicemos estas imágenes es que, como pueden notar, de por sí son grandes. Entonces, si hacemos zoom aún más, se convierten mucho más grandes. Entonces, estas imágenes son perfectas para poder ejemplificar el uso de zoom y de scroll dentro de una aplicación en iOS. Lo que vamos a hacer aquí es asignar nuestros valores, es decir, el valor de image URL a la propiedad con la que estemos trabajando dentro de esta clase. Ahora vamos a descargar de internet. Para eso vamos a necesitar hacer uso de la propiedad image. Aquí es en donde se guardará temporalmente la imagen o los datos que descarguemos de internet. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través del método ImageWideData. Aquí lo tenemos. Necesitamos realizar una conexión mediante DataWideContentOfURL, creando previamente un objeto de tipo NSData. Aquí está, DataWideContentOfURL. ¿Qué es lo que tenemos que pasarle como parámetro? Pues la URL que ya tenemos definida o que se nos está enviando desde cualquier otro lugar de la aplicación. Como es una propiedad pública, cualquiera va a poder modificarla. Entonces, primero debe modificarla y después nosotros vamos a poder cambiar de pantalla para poder verlo dentro de este View Controller. Esto se hace dentro del hilo principal, por lo que cuando nosotros ejecutemos la aplicación, vamos a ver un pequeño retardo al momento de realizar la tarea. Bien, vamos a dejar por este momento la clase ImageViewController. Ya está asignada, ya tiene sus identificadores, los SIGs. La clase ImageView, el ViewController principal, también ya se encuentra asignado, pero vamos a trabajar ahora con este View Controller, en el cual, como comentaba, vamos a necesitar implementar uno de los métodos para poder hacer uso de los SIGs. Este método es PrepareForSig. Podrían haberlo copiado desde la clase ImageViewController que creamos o simplemente sobrescribirlo de esta manera como lo estamos haciendo en este momento. ¿Qué es lo que recibe como parámetro? En primer lugar, un objeto de tipo UIStoryboardSig, es decir, este objeto es pasado como parámetro, y también recibe quién o el ID o el tipo de objeto que lo está invocando, que en este caso es nuestro botón, el objeto sender que lanza la acción. Lo que nosotros tenemos que buscar en este caso, o antes de mostrar
nuestro Image View Controller y poder mostrar la información es, en primer lugar, identificar si nuestro SIG va, es decir, lo que tenemos aquí, tiene como destino nuestra clase Image View Controller. Si es así, entonces vamos a crear una nueva instancia de Image View Controller con la cual vamos a poder tener acceso a su propiedad pública Image URL. Vamos a asignarle a este Image URL la URL que tenemos en esta parte, únicamente concatenando el nombre de la foto que queremos descargar. Y por último, y como dato agregado únicamente, vamos a cambiar el título de el View Controller, Image View Controller. Vamos a empezar en esta parte. Lo primero es identificar hacia dónde vamos. El SIG tiene una propiedad llamada Destination View Controller, es decir, el destino. Y mediante el método de introspección isKindOfClass, nosotros vamos a poder preguntar si realmente nos dirigimos hacia la clase ImageViewController. Bien, si aquí les pasa igual que a mí, que no aparece ImageViewController, es porque necesitamos importar previamente en nuestra sección de import esta clase. Ahora sí, puedo poder hacer uso del nombre ImageViewController. Y una vez que ya tengo esta sección, voy a ampliar un poco únicamente esta parte porque vamos a seguir trabajando con la vista de dos de los elementos storyboard y nuestros archivos View Controller. Entonces, como comentaba, si es así, vamos a crear una instancia de Image View Controller. Es un nuevo apuntador objeto. Únicamente ponemos las iniciales IBC. Y a este nuevo IBC ya podemos obtener o acceder a la propiedad de Image URL. Vamos a crear esta URL a través del método URL WideString. Aquí está, ya aparece de manera automática. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí? Bueno, como requerimos un string, vamos a crear este nuevo objeto de tipo NSString con el método StringWideFormat. Aquí lo tenemos. Y lo único que tenemos que hacer, bueno, es copiar esta URL que tenemos aquí, agregar un arroba y unos paréntesis y eliminar o cambiar el nombre foto-3 por un comodín porcentaje arroba. De esa manera yo voy a poder indicarle la foto que quiero a través del identificador del SIG, concatenando o añadiéndolo al final de esta imagen o esta URL. Nuevamente la voy a poner aquí en un globo para que ustedes puedan copiarla. Una vez que ya tenemos nuestro URL asignado, es decir, la propiedad ya se encuentra dentro de la clase ImageViewController, lo único que vamos a hacer y como forma de decorar nuestra aplicación es cambiando el título. Esto únicamente va a ser con el identificador de nuestro SIG. El método viewDidLoad no lo vamos a necesitar, así que lo pueden eliminar también o pueden dejarlo ahí, no pasa absolutamente nada. Vamos a probar nuestra aplicación para verificar que efectivamente ya esté descargando una imagen desde la página de Apple. Si es así, bueno, recordemos, únicamente vamos a poder visualizar una parte de esta, ni siquiera vamos a poder interactuar con ella. Aquí aparece nuestra interfaz, al menos en primer lugar no marcó ningún error. Si presionamos algún elemento, noten cómo existe una demora. Yo aquí ya no puedo interactuar con la interfaz de usuario,
incluso el botón se queda pasmado. Y bueno, aquí aparece el zig. Sin embargo, sigue sin aparecer la foto. Hay que verificar en este caso por qué motivo no está mostrando o no se está visualizando la imagen adecuadamente. Vamos a ver en qué está fallando aquí nuestra aplicación. Removemos los elementos, agregamos la vista, creamos. Ok, aquí me faltó el signo de admiración. Aquí lo único que estamos preguntando es si está creado, entonces volvemos a crearlo. Obviamente no es esa parte. Lo que queremos es si no se ha creado o no se ha creado la instancia de nuestra propiedad ImageView, entonces vamos a crear una nueva. No podemos visualizar la imagen porque nunca se crea el ImageView, entonces vamos a intentarlo nuevamente. Aquí aparece de nuevo la aplicación, presionamos Flower, notamos cómo se detiene el proceso porque está descargando y efectivamente ahora ya tenemos nuestra o una imagen agregado en nuestro elemento, en nuestra interfaz. Podemos notar cómo en la parte inferior aparece una pequeña línea, la cual hace referencia a que se encuentra un scroll view dentro de nuestra vista, aunque estamos utilizando el método remove from super view. Aparentemente no está haciendo caso de este método, ya que se encuentra tanto el scroll como el spinner. No importa, de hecho, vamos ya a utilizar prácticamente estos elementos para poder visualizarlos adecuadamente. Si presionamos cualquiera de los otros elementos, de igual forma debe de aparecer una imagen distinta. Recordemos que era la flor, un conjunto en este caso en una mesa de unos chiles y una medusa, la cual estaba nadando en un marco o un fondo negro, el mar, pero sin luz. Vamos ahora a implementar el uso ya de nuestros elementos scroll. Para eso vamos a necesitar únicamente hacer un pequeño cambio dentro de nuestra clase ImageViewController. Este pequeño cambio va a consistir básicamente en incorporar ahora o ya hacer uso. En primer lugar, debemos remover la parte superior que tenemos aquí. Si no remover, únicamente comentar estos elementos y vamos a incorporar dentro del método setImage que vamos a hacer ahora uso de nuestro scroll. Como comentaba anteriormente, nosotros no vamos a eliminar el elemento ImageView, de hecho lo vamos a reutilizar. Vamos a obtener en primer lugar las dimensiones. Esto en base al tamaño de nuestra imagen para que el scroll pueda posicionarse adecuadamente. De hecho, ¿cómo se logran percatar? Bueno, en esta parte es prácticamente la misma línea que tenemos dentro del método setScrollView, el cual me va a permitir, bueno, definir el tamaño. Sin embargo, nosotros aún no estamos o no hemos hecho uso de ese scroll view para poder incorporar los elementos que tenemos en la vista dentro de ellos. Para poder implementar ya nuestro scroll view y además poder hacer ese gesto de pinch dentro de nuestra aplicación, vamos a incorporar a nuestra sección de interface, al nombre de la interfaz, un protocolo. Recordemos que en la teoría comentábamos que ScrollView tiene un protocolo, un delegado, el cual implementa un protocolo llamado UI ScrollView Delegate. De esta manera nosotros podemos sobreescribir uno de los métodos que vamos a utilizar
para poder incorporar el elemento y poder añadir nuestro Image View a nuestro Scroll View. El método, si nosotros entramos a este Delegate, existen varios, nosotros necesitamos implementar el View for Zooming in Scroll View. Aquí lo tenemos, View for Zooming Scroll View. Logra identificarse, ya que es el único que retorna como parámetro un UI View. Bien, al implementar entonces este delegado, nosotros tenemos ya aquí un cambio para poder utilizarlo. Lo primero que vamos a hacer es modificar el método setScrollView. Antes de definir el tamaño, recordemos que el delegate me permite indicarle el tamaño mínimo y máximo de zoom que va a poder tener en este caso el scroll. Esto se logra a través de las propiedades minimum zoom scale y maximum zoom scale. Por default vamos a dejar estos valores. Si nosotros lo pasamos el mínimo a 0,0, vamos a poder reducir nuestra imagen a nada, es decir, un punto en el que ya no sea completamente visible dentro de nuestro View Controller. También tenemos que indicar que este Scroll View va a ser el encargado de implementar el delegado. Esto a partir de su atributo delegate. Una vez teniendo esta parte, vamos a crear aquí abajo, o vamos a implementar el método viewForZooming in ScrollView. Recordemos, retorna un elemento de tipo UIView. Aquí lo tenemos ya incluso para únicamente ser seleccionado. Y lo único que tenemos que hacer es retornar el objeto ImageView que tenemos definido como propiedad. Bien, hasta este punto nosotros ya podremos hacer uso de nuestro Scroll View, probarlo dentro de nuestra aplicación y hacer esos gestos, para el gesto de pinch, para poder acercarnos y deslizarnos entre el elemento. Vamos a probar esta parte. Bien, aquí como podemos observar, el gesto de pinch lo podemos hacer, sin embargo, el gesto de deslizamiento aún no es reconocido por nuestra interfaz. Debemos verificar en este punto cuál es el problema por el cual nuestro elemento no está siendo utilizado. Ok, y esto es porque dentro de ViewDidLoad no hemos asignado a nuestro Scroll View como una supervista, o no lo hemos indicado. Para eso, utilizando el método addSubView, vamos a indicar el ImageView y nosotros vamos a necesitar eliminar esta parte también, ya que el elemento View de mi View Controller ya no va a ser la vista en la cual va a ser mostrada la imagen. Vamos a detener y vamos a volver a ejecutar. Aquí, bueno, ya podemos incluso observar desde el primer momento en que ejecutamos cómo este scroll ahora ya aparece o ya se muestra diferente. El tamaño o el marco blanco que se tiene aquí es por lo mismo que teníamos contemplado en el ejercicio anterior. Es debido a que mi dispositivo, mi View Controller, es más pequeño que mi elemento. Que el elemento que tengo definido en este caso en el storyboard.
Si quisiera agregar o modificar estas propiedades, lo único que tendré que hacer es agrandar un poco el scroll view, o incluso en la parte de arriba, como podemos notar, la imagen entra a la barra de título. Esto lo podemos evitar desplazando nuestro scroll view a esta parte. Y bueno, ya obviamente no podemos hacer más grande esta sección a menos de que se salga por completo de las dimensiones de mi dispositivo. Volvemos a probarlo. Ahora vamos a descargar otra imagen. Aquí lo tenemos. Bueno, podemos observar cómo ya aparece completa la imagen en esta parte con el sencillo cambio que hicimos. Ahora ya tiene scroll y podemos hacer un gesto de pinch. Recordemos que el gesto de pinch es a través de presionando la tecla Alt de nuestro teclado. Aparecen estos dos círculos, los cuales hacen la simulación de nuestros dos dedos en la pantalla, y presionando uno de estos elementos y acercando y alejando podemos hacer el zoom. Problema que aún tenemos: sigue apareciendo el scroll, el spinner dentro de nuestro scroll. Vamos a eliminar en este paso esa parte, la cual sigue sin desaparecer una vez descargado. Para eso vamos a necesitar antes implementar la parte de descargar la imagen de manera asíncrona. ¿Por qué? Bueno, porque en este punto nosotros mostramos la imagen, pero en ningún momento podemos saber cuándo ha finalizado la descarga. Voy a eliminar, o bueno, voy a dejar mejor estas tres líneas, las cuales ya no estamos utilizando. Sin embargo, fue un paso previo. Vamos a dejarlo así para tener referencia de esto. Bien, como comentaba, vamos a implementar ahora la descarga de nuestra imagen, pero de manera asíncrona. De esta manera, nosotros vamos a poder saber cuándo la imagen se terminó de descargar y vamos a poder ocultar ese spinner que está ahí sin detenerse. Vamos a crear un nuevo método llamado Start Downloading Image. No va a recibir como parámetro ningún elemento. Lo primero que nos tenemos que asegurar en este punto es que nuestra propiedad image se encuentre vacía. Si no, simplemente vamos a tener que estar, bueno, puede causar un error al momento de incluir un nuevo elemento image dentro de mi propiedad image. También nos tenemos que cerciorar que la propiedad image URL existe, es decir, que tenemos de dónde descargar la información que el usuario quiere visualizar en ese momento en la pantalla. Una vez que hemos comprobado estos dos elementos, crearemos un nuevo objeto de tipo NSURLRequest. Vamos a solicitar la información de este image URL. Esta va a ser mi petición, la cual va a estar formada con el URL creado en la parte de arriba. Y vamos a crear también un nuevo objeto de tipo NSURL Session Configuration.
Aquí lo que nosotros vamos a indicar es el tipo de sesión con la cual vamos a estar ingresando u obteniendo la información de Internet. Otro de los elementos que vamos a necesitar es una sesión. En la parte de arriba tenemos indicado cómo va a ser la sesión, pero también vamos a requerir un objeto de tipo NSRL, NSURL session. Aquí nosotros vamos a instanciar esta sesión a través de la configuración creada en la parte de arriba, para eso la necesitábamos. Voy a agrandar un poco esta parte, ya que el storyboard ya no vamos a estar interactuando con él. Y vamos a crear ahora un nuevo NSURL session, Dolan Task. Aquí nosotros vamos a hacer uso de una de las partes que, o uno de los temas que se vio en la parte teórica, que son las colas en las cuales se realizan las acciones. Lo primero que tenemos que hacer es enviar nuestra tarea a una cola en segundo plano, para que pueda realizarse sin perjudicar el hilo principal de la aplicación. Una vez que se ha terminado de realizar la tarea larga, entonces vamos a retornar a nuestro hilo principal y vamos a retornar también a este hilo principal la información que hemos obtenido en esta tarea en segundo plano. Vamos a utilizar el objeto sesión que hemos creado en la parte de arriba y utilizando el método DownloadTaskWhileRequest, pasando obviamente como parámetro la petición que tenemos definida o también creada en la parte superior, vamos a invocar el método CompleteHandler, el cual dentro vamos a tener que incorporar un bloque para poder definir qué hacer una vez que nosotros hemos descargado la información y cómo retornar esta información a nuestro hilo principal. A partir de este momento, todo lo que se haga hasta regresar a nuestro main query se encuentra en segundo plano. Creamos en primer lugar un objeto de tipo NSURL, muy parecido al que hemos utilizado para instanciar el image URL de la parte de arriba y la propiedad pública que hemos definido dentro de esta clase. Vamos a necesitar crear un lugar en donde obtener la respuesta o donde guardar todo lo que obtengamos de esta tarea. Y también, como es común, debemos poder capturar los errores que surjan en este punto. Comentaba en la sesión pasada, cuando veíamos el tema de bloques, animaciones, cuando trabajemos con bloques hay que tener especial cuidado con los corchetes, los paréntesis, las comas, los punteros a objeto, ya que es muy fácil, o al menos en mi caso es muy fácil confundirme con elementos que abro y cierro. Aquí lo primero que vamos a preguntar es si no ha sucedido ningún error. Si no se ha causado ningún error, entonces nosotros vamos a utilizar el objeto y image que tenemos definido
en la parte de, bueno, aún de hecho ni siquiera lo hemos definido. Es lo primero que tenemos que hacer es obtener la respuesta. Aquí nos tenemos que cerciorar una vez antes de crear el objeto image, UI image con el cual vamos a poder interactuar. Bueno, lo primero que debemos definir es que si nuestra URL de respuesta es la misma que la URL de solicitud, lo que tenemos en image URL y no existe ningún error, entonces ahora sí vamos a crear aquí el UI image. Podemos ponerle image temporal, image. Algo que haga referencia a que únicamente va a sernos útil mientras el hilo en segundo plano se esté ejecutando. Y lo mismo que hicimos en la parte de arriba en el método setImageURL, que es crear un objeto image a través del método imageYData, lo vamos a hacer aquí, pero la diferencia radica en que esto ya se está ejecutando en segundo plano. Y se dan cuenta o logran percatar, es exactamente la misma línea de código. Lo único que está cambiando en este caso es algunos nombres de las propiedades. Aquí utilizábamos el image URL, la propiedad NSURL que tenemos definida. Aquí no, aquí estamos utilizando la propiedad local file creada dentro de mi bloque para poder ser. Ya sé que la propiedad local file para poder ser o conectarse en este caso con internet y poder descargar la imagen. Bien, aquí ya tenemos esta parte, ya no está marcando ningún error, lo único que se tiene. Aquí es la propiedad image que no está siendo usada y la propiedad task que tampoco está siendo usada. Una vez que tenemos nuestra información almacenado en el objeto UIImage temporal, lo que tenemos que hacer es retornar esta información a nuestro hilo principal. Esto se hace a través de dispatch async. Dispatch async me permite indicar el hilo al cual quiero enviar información. Recordemos que el main query o el hilo principal es nuestro objetivo y es en el único en el cual nosotros podemos interactuar con nuestra interfaz de usuario. Dentro de este hilo que hemos creado, nosotros si tratáramos de setear la imagen o de invocar al método setImage de la propiedad image que tenemos definido en la parte de arriba en nuestra propiedad de clase, simplemente marcaría un error porque no se nos es permitido ingresar en este punto. Aquí volvemos a hacer uso de los bloques para indicar que una vez que termine la descarga y una vez que el hilo secundario se libere, entonces a nuestra propiedad image vamos a agregarle este image que hemos creado aquí. Quizá para hacer un poco más de referencia a el image de local o temporal, vamos a ponerle image temp. Aquí está, ese es el que estamos utilizando. Y bien, hasta este punto, bueno, porque sigue marcando un error en esta parte porque de manera automática este nuevo objeto no se está ejecutando. Si se ha trabajado en otros lenguajes, en otros sistemas operativos móviles que también manejen tareas asíncronas, sabemos que para poder ejecutar una tarea necesitamos por lo regular invocar a uno de sus métodos, en este caso es el método resume. Con el método resume nosotros lanzamos la tarea o le estamos indicando
nuestra aplicación que ejecute esta tarea en segundo plano, que es la de descargar imagen, y que una vez obteniendo el resultado, agregue la información a nuestro objeto image. ¿Qué es lo que falta en este paso para terminar tanto la aplicación como y poder probar, bueno, ya el completo toda la funcionalidad y poder remover, lo que quería comentar era eso, remover el spinner dentro del método setImage. Tenemos definido aquí y antes de poder establecer el tamaño, perdón, después de poder establecer el tamaño de nuestro scroll view, vamos a indicarle a nuestro spinner que se detenga. Esto es a través de Stop Animating. De igual forma, vamos a requerir que cuando se inicie la tarea y cuando se detenga, bueno, en este caso cuando ya está, cuando se detiene o cuando se asigna la propiedad image que estamos utilizando aquí, ya se detiene, pero al iniciar la tarea también vamos a necesitar iniciar nuestro spinner. Una vez asegurándonos que nuestra image URL tiene algo, lo único que vamos a hacer es usar nuestra propiedad de spinner y con el método startAnimating iniciamos la animación. Vamos a ver si no surge algún problema durante la ejecución de nuestra aplicación. Aquí tenemos nuevamente esta parte. Ok, bueno, antes de poder utilizar, hacer uso de la aplicación, se me olvidaba. Vamos a eliminar esta línea de código que tenemos dentro del método setImageURL. Es indispensable quitarla, ya que, o bueno, comentarla al menos, ya que no vamos a hacer uso ahora de la descarga de imagen en el hilo principal. Lo que tenemos que hacer aquí es únicamente utilizar el método startDownloadingImage que hemos creado en la parte de abajo. Ahora sí, vamos a probarlo. Una vez que yo presiono alguno de estos botones, ya no debería de haber ese retardo. Lo podemos ver aquí. Vamos a observar nuevamente. Aquí se carga la imagen. Apenas está descargando. El tiempo que tarda en este caso en descargar, está trabajando con la interfaz de usuario. Una vez que termina, se detiene la animación y desaparece nuestro spinner. Sigue funcionando la parte de los gestos, sigue funcionando el scroll. Aquí lo tenemos. ¿Por qué motivo no podemos hacer más chica la imagen? Eso es por el tamaño que tenemos definido en la propiedad Minimum Zoom Scalate y Maximum Zoom Scalate. Si también tratamos de hacer muy grande la imagen, bueno, esta va a llegar a un punto en el que ya no se va a poder estirar más. Si quisiéramos hacerla incluso más pequeña, por ejemplo, o más grande, cambiamos estos valores. Vamos a descargar ahora la tercera imagen, esa creo que no la hemos utilizado para demostrar este ejemplo. Y bien, aquí podemos ver cómo podemos hacer ya más pequeña nuestra imagen. Incluso más grande que hace un momento. Bien. Esto es todo con referencia a nuestro capítulo 10 de este curso de iOS. La siguiente sesión estaremos hablando sobre el elemento UI Table View. Vamos a crear una tabla y posteriormente vamos a utilizar por primera vez las interfaces para poder mostrar información en los dos dispositivos base de iOS, que son iPhone y iPad.
Vamos a crear una aplicación la cual sea compatible con estos dos dispositivos.